Hello, everyone. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. So, why? Cansancio. Oh, you're tired. Cansada, tired. Okay, yes. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Very good, Sandel. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent, excellent. So too? You are also so today? Todos están so hoy. Miren, es jueves, el viernes chiquito, ¿no? So, algunos, yo imagino que algunos y algunas trabajan sábado. Pero es hasta el mediodía, tal vez, right? Pero bueno, yo siempre digo que en este país hay que agradecer que uno tiene trabajo. Porque mucha gente no tiene. Y es más difícil así. So, no escucha, me dice Vanessa, but why? Vamos a escribirle a Vanessa porque... todos me escuchan, ¿verdad? ¿Ya me escucha, Vanessa? ¿Vanessa ya me escucha? ¿No? Vamos a ver si le escribimos. Bien. Very good. So, tal vez el audio no lo tiene bien conectado. Sí, el audio es. Okay, guys. So today is Thursday. Estamos en el jueves. ¿Quién diría que mañana tenemos una semana de clases? ¿Lo han sentido? Yo no. Yo he sentido que ha pasado like super rápido, right? Like it goes by like pretty quick. Marina, el segundo nombre no me aparece. ¿Cómo es, Marina? Elizabeth. Ya me lo voy a aprender. Ok. Marina Elizabeth Reyes. Ok, very good. So, thank you guys. Thank you so much para las personas que están puntuales. Sonia, Karen, Hazel, Roberto, Jennifer, Eda, Judy, Marina, Stephanie, Marta y Beatriz. Thank you very much for being punctual. Esa es una cosa que yo siempre aprecio porque los salvadoreños no somos conocidos por esto, ¿verdad? Like we're not. ¿Puntuales? ¿Salvadoreños? So, así que yo aprecio mucho la puntualidad. Yo sí digo a las 7, a las 6:55, espero que ya estén ahí más o menos. Pero es mucho pedir a veces. Ok, vamos a ver las asistencias porque ya es hora de la primera y hay que premiar con la primera puntual a quienes están puntuales. Veamos. Richard. Dígame. Ayer se me acabó el inter anoche. Sí, me di cuenta que ya sí. Dije de último, es Roberto, ¿verdad? Sí. Sí, porque ya dije de último Roberto y dije, sí, Roberto, yo lo escuché participar. Bueno, está bien, pero me imagino que solo fueron unos minutos, ojalá. Sí, ya estaba, ya eran quizás las 10 okay. Y 2. Ok, ok, bien, mientras le cuenten los minutos está bien. Ok, veamos aquí, vemos, ¿se conectó Vanessa de nuevo? ¿Ya no? I think she didn't. Ok, let's go with the attendance. Remember, cameras on, cámaras encendidas y micrófonos encendidos solo cuando vayan a decir, I'm here. Ana Gladys Moraga, y me aparece otra vez. I'm here. Ana Gladys Moraga de Cruz, vamos a decir. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Karen, no, creo que no se va a conectar ya. A ver si se conecta la próxima. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here.
Una pregunta, guys. ¿Se escucha la plática que están teniendo de fondo aquí en mi casa o no se escucha? No, nada. No, bien. Por eso pagué estos auriculares. Pero es que pasa que los auriculares reconocen mi voz. O sea, y se enfocan en mi voz. Pero la voz de mi mamá se parece mucho a la mía. Entonces a veces de repente si hay algo que ella dice y los alumnos como, ¿y qué, teacher? Nada que ver. Dámete la ropa. ¿Qué, teacher? Jennifer Elizabeth Chamul Tovar. I'm here. Okay. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Ahí está. Sí, la vi entrar con la cámara así como. Carla Estela Nieto Rodríguez. Karen, I'm here. Karen, Karen. ¿Y yo qué dije? Carla. Carla, perdón. Karen. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Okay. Sara Ivette González García. ¿No está Sara? Ok. Sonia Janet Martínez de Orellana. Okay. Sara la acabo de mencionar. Sara Ivette González García. I'm here. Justo a tiempo. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Hi. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. ¿No? ¿Vanessa? Pero si Vanessa aquí estaba. Vanessa, can you hear me? ¿O se desconectó? I think, creo que se desconectó, ¿verdad? ¿No la vean ustedes? No. No, yo no la veo. Ok, bueno, ni modo. Uy, mi video. Ahí está. Ok, Teacher, me estaba sacando. La he estado sacando, tal vez problema del internet, supongo, de la plataforma, no sé, ya vamos a ver. Judy, ¿cuál ya? No he llegado ahí, por suerte. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez no me contestó. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. En Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here, teacher. Excelente. Bien, very good. Do you have any questions about the platform? ¿Preguntas sobre la plataforma? ¿No? ¿Todo bien? Jessica. Yo. Fíjese que he estado haciendo lo de las actividades, pero veo que hay unos videos también. Solo que esos videos no sé si se tienen que hacer. Vaya, eso es lo que me preguntaba también, de hecho, la compañera que se quedó en la noche ayer. Esos videos son las clases, you guys. Son las clases grabadas. Entonces, por ejemplo, en la semana, por ejemplo, hoy el video 4 no está. Aparece uno que dice, my name is Jennifer Miller. Y en el 5 también va a aparecer, my name is Jennifer Miller. Pero ese solo es un video de ejemplo. Mañana, en la mañana, ya va a estar este video de esta clase. Y si se fijan, en la clase de ayer, aparece ya el video de la clase de ayer. Se lo voy a... Entonces yo estaba haciendo otras actividades, no sé, pero hay unas que son como que se ve un lapicito. Y es como un examen, como un test. No, esas sí las tiene que hacer. Las que no tiene que, los videos solamente son la clase que ya pasó. Pero hay un video donde aparece como un hombre nada más. En ese video no, eso no lo vean, es un video de ejemplo. Ah, vale, perfecto. Don't worry, okay. Y de hecho le voy a explicar algo en la plataforma que está ahí abajo. Dígame, Jennifer. Y ya saben, levanten la mano cuando quieran decir algo también. Ajá, Jennifer, perdón. Es que todavía no he podido entrar y ahora todavía en mi hora de almuerzo en mi trabajo siempre me sacaba. Mami, quita este mono. Vaya, vamos a ver. Y no sé si voy a poder tener problemas con las actividades porque no las he podido realizar. Vaya. Jennifer, Elizabeth, todavía no puede entrar. Jennifer, Elizabeth, voy a corroborar esto. Mañana voy a mandar esto. Bien. Karen Estela ya pudo entrar.
Sí, ya. Ya ayer me, antier me solucionaron. Ok, Karen Estela ya está cubierto entonces eso. Entonces voy a preguntar por Jennifer Elizabeth. Bien, voy a preguntar Jennifer, ojalá le puedan solucionar. De hecho, déjenme contactar. Porque no sé el encargado de esto, si es Jason. Buen día, digo, y son buenas noches. A ver, déjenme contactar rapidito para ver. Es Jennifer Elizabeth. Regáleme el apellido. Chamul. Chamul. Es Tobar. Chamul, y yo digo Chamul. Para. Tobar. Ok. Vaya, ya les escribí. Mañana seguro me dan respuesta, ¿verdad? Ok, very good. ¿Alguien más? ¿Something else? Sí, teacher. Dígame, Roberto. Eso, con eso de los videos han estado cayendo los mensajes. Porque de hecho ahorita es una sorpresa para mí, no sé. ¿Cuáles videos? O sea, las actividades, respecto a las actividades que dice. ¿No ha trabajado en la plataforma usted? No. ¿No? No. En esto, mire. Espérenme, voy a entrar aquí para corroborar esto con usted rapidito. Usted tiene que entrar a Inglés Corporativo. Aparece inglescoronline.inglescorporativo.net. Ahí van a poner su correo y su contraseña. ¿Ok? Y le va a aparecer esto que es el suyo. Inglés principiante módulo 1. Entran acá. Y van a poner sección 1. Y van a ir realizando las actividades que ahí pide. Que son las que tienen lapicito. Por ejemplo, esta, esta, esta y esta. Entonces usted tiene que desarrollar estas tareas, Roberto. No le ha llegado correo para... cuando ¿dónde está su correo y su contraseña para entrar a Inglés Corporativo? Pues la verdad, no. Revise en su correo electrónico en spam. Vamos. Porque se tendrían que haber mandado, yo creo que les mandaron algunos un WhatsApp, si no me equivoco. Y a otras personas, yo creo que a todos les enviaron correo y WhatsApp. Vaya, miren, algo que les quería explicar en lo que el compañero verifica eso. Aquí está el video de la clase número 2. Miren, se fijan, ahí está mi hermosa cara, qué feo me veo. Y después, aquí abajo, sí tienen que ver esto, you guys. Please, miren esto aquí abajo. Abajo del video de la clase, ¿ok? Les va a aparecer una discusión. Entonces, esta es una actividad extra que ustedes tienen que hacer. La discusión dice verb be, affirmative, abajo de los videos. El video no lo tienen que volver a ver, pues. Es una clase que ya vieron. Pero aquí sí tienen que hacer esto, mire. Verb be, affirmative and negative statements. Las instrucciones dice que escriba una oración afirmativa y una negativa utilizando el verbo to be. Y aquí les doy un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces ustedes aquí comentan y aquí me van a aparecer las respuestas que ustedes me den. ¿Ok? Entonces en los videos no tienen que hacer nada más porque no pueden verlos. O sea, si quieren verlos pueden, pero si no, no, no hay problema. Pero sí tienen que hacer esta actividad que está abajo. ¿Ok? Esta es una discusión. Y veamos en el video 3, también hay una discusión. Aquí está, questions with B. Ahora de preguntas el que les dejé. Escribe dos preguntas utilizando el verbo to be y contéstalas con respuestas correctas, cortas. Por ejemplo, is your father a doctor? Yes, he is. No, he's not. Y aquí les pongo el ejemplo exactamente de lo que tienen que hacer. Esas discusiones les van a aparecer abajo de los videos de las clases. También tienen que hacerlas, please. ¿Queda claro eso? Sí. Y eso se envía, teacher. Sí, ahí le va a aparecer la opción, ya lo voy a mostrar. Entonces usted escribe aquí, bla, 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 y le da submit.
aquí okay. Enviar. Y cuando le da submit, a mí ya me aparece su nombre y la respuesta que mandó. Ok, gracias. Okay. Bien. Ok, Roberto, ¿verificó si le llegó el correo? El audio está apagado. Pues aún no he podido. Espérenme un segundo. Permítanme un segundo. También a WhatsApp mandaron un mensaje, compañero, donde estaba eso. Sí. Ok. No sé si se lo enviaron a WhatsApp, verifique ahí. No sé si se los mandó Jason o se los mandó Jonathan o quién se los mandó. Ahí tiene que aparecer el perfil de la persona. Bueno, aquí me aparece este. Quiero ver. No sé quién es. Pero no importa, la cosa es que tiene que aparecerle un mensaje con toda la información y ahí le dan su correo y su contraseña. Sí. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Uh-huh. Entonces con ese correo y con esa contraseña entra a Inglés Corporativo y ahí realiza los ejercicios. Uh-huh. Ok, bien. ¿Más preguntas o continúo con el tema de hoy? ¿No more questions? Miren que hoy les veo tan animados y animadas que desde que pasé asistencia y decían, I'm here. Here, teacher. So you're so happy. De bajada de la semana. Sí, ya veo que están así como que, puff, y para mí, para mí el lunes es como, ay. Y el miércoles ya, yo me siento happy, super happy. Y el Thursday y el Friday, oh my God, Friday yo creo que es el día que estoy más feliz. Porque el sábado se me pasa tan rápido y el domingo ni les cuento. So el Friday para mí es como que, ay, mañana voy a dormir. Bueno, siempre duermo. Right, but very good. Okay, let's see. A menos las personas que trabajan en los sábados, ¿verdad? Ok, me salí de donde estaba en el libro. A ver, ¿cuál era el último tema que estábamos discutiendo ayer? Que alguien me lo recuerde. What was the last topic? El alfabeto. Alphabet. Excellent. ¿En the alphabet estaba fácil o estaba difícil? Difícil. Fácil. Ah, ¿y opiniones encontradas? Regular, soso. Regular, ahí más o menos se dice soso. Ok, soso. Vaya, vamos a ir con la presentación aquí y déjenme. También vamos a hablar de los possessives hoy. Déjenme compartirles. Vaya, aquí tenemos esto. Ana Gladys, ayúdame a leer el topic. Videoconferencia number 4. Positive and adjective and noun. Okay, thank you very much, Ana Gladys. Eso sería videoconferencia número 4, ¿verdad? Como dijo la compañera, en possessive adjectives. ¿Saben qué son un adjective? ¿No? ¿No saben qué es un adjective? Adjetivo. Exactly. ¿Qué hace el adjetivo? No, el lenguaje sí yo pasé de noche, teacher. Describir a un sujeto. Describe un sujeto. Entonces, un adjetivo posesivo es para describir que algo pertenece. For example, mi carro, my car. Tu mochila, your backpack. La casa de ella o su casa. Digamos su casa, pero de ella. Su casa, her house. La cocina de él. His kitchen. Entonces vamos a ver un poquito sobre eso. Bien, pasamos a la fecha. Today is, así se pronuncia, vean acá. Thursday, July 8th, 2021. O podemos decir 2021. Recuerden que este 8th lleva al final 8th.
8th. ¿Ok? Very good. Teníamos el alphabet el día de ayer. The alphabet, right? Entonces tenemos aquí el alphabet y si se fijan, están en color red. ¿Qué letras están en color red? La vocal. Hey. Vocales. Ajá. The vowels, ok, the vowels están en color red. ¿Por qué? Porque solemos confundirnos mucho con esto. Ya lo van a ver porque se los digo, pero yes, it's true. Es como una de las cosas que confunde un poco más. Voy a repasar el ABC para ustedes. Ya saben que en su caso ustedes tienen que hacerlo a conciencia. Y después vamos a ver un poquito sobre las vowels. Ok, voy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, recuerden arriba, R, R, S, T, U, V, recordemos esto aquí, el labio acá, V, V, W, X, Y, Y. Esa es otra de las que también se les olvida bastante. Y. Z. Z. Ajá. Andamos sueño, pues. Z. Z. Pero la abeja que ya se está muriendo. Z. Z. Recordamos zebra, zoo. Zebra, zoo. Pequeña vibración ahí. Bien. Ahora vamos a hacer la diferencia entre las vowels. Porque con las vowels hay un problema, que ustedes se confunden. ¿Ok? En español, fácil, rápido. I-O, quickly, ¿verdad? It was easy. But in English, A-E-I-O-U. 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 ¿Ok? Puede sonar fácil, pero no es tan fácil, you guys. Véanlas bien y pónganles atención. Así como cuando mi abuelita me enseñó a leer. Porque mi abuela es maestra, mi mamá es maestra. Esto es una cadena, ¿verdad? Ahorita cuando me enseñó a leer me decía, ponele atención. Esta letra se llama A. ¿Cómo se llama la letra? Yo, A. ¿Ok? Así que lo mismo para ustedes. ¿Cómo se llama esta letra? Ey. Ey. Ey, así como inicia el abecedario. ¿Cómo inicia? A, B, C, ¿verdad? Ey, como que le estuviera diciendo a alguien que no le hace caso. Ey, mira. Ey, vos. Right? Ey. Esta se llama así como la letra en español que está a la par. Se llama entonces I. I. ¿Ok? Ya esta no la voy a ver como I. Esta es la I, right? I. Ahora, esta letra se llama así como se dice yo. ¿Yo cómo se dice? I. I am a teacher. I. Y si no se acuerda con eso, cuando ve esa letra, piense, ay, me pegaron un porrazo. I. Okay. Me pegaron un pellizcón. I. Right? I. Excelente. Esta es súper fácil porque es igual, solo le agregamos como que fuera con esta letra al final. O. 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 Y esto es como que estuviéramos diciendo tú. You. 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 Ok, recordemos, yo les digo las claves que yo utilicé para memorizar cuáles eran estas letras. A, así como inicia el abecedario, porque aquí me van a querer decir I. Yo sé que me van a querer decir I y no A.
I, porque se llama así como la otra letra, I. Esta, así como se dice yo en inglés, I, I. O no me acuerdo cómo se llama esta letra, me doy un porracito y I. Ah, sí, se llama I, ya me acordé. O, O. Y tenemos por último, U, U. Ahora vamos a hacer un repaso, porque ustedes me van a ayudar. Les voy a ir a, diciendo así al azar, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? Para ver si se acuerdan. Pero vamos a repasar una vez más conmigo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ya andan de ventrílocos otra vez, ¿verdad? A, E, I, O, U. Aquí están en otro orden. A, O, U, E, I. Ajá, aquí lo pensaron un poquito más. Estoy segura que aquí lo pensaron un poquito más. El cerebro iba como, ¿qué pasó aquí? A, O, U, E, I. Ok, ahora voy a elegir personas que me van a ayudar a repasar esto rapidito. ¿Quién veo con ganas de participar? Veamos pues la cara que les veo. Stephanie, le veo ganas de participar, vaya. Stephanie, yo voy a poner el cursor sobre una letra y usted me dice cuál es y voy a ir así rápido para que me diga. Por ejemplo, esta. O. A. Es I. Ajá, ¿verdad, verdad, verdad? Sí. U. U. A, E, O, I. Ah, cuando pegó el gritito le dijo, sí. Ay. Aquí. Hey. Bien, bien. Thank you, Stephanie. Vamos a ir con alguien más. La misma dinámica, you guys. La misma dinámica. ¿Ok? Hazel, porque no la veo. El hombro le veo. Vale, vamos, Hazel. ¿Sí puede ahorita? Vamos. You. Hey. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Cuando cambio cursores porque ya la dijo bien. Ah, sería O. I. I. A. U. O. I. A. E. A. I. Wow, very good. Intenté quebrarla, pero no pude. Very good, Hazel. Muy bien. Very I'm good. Sorry, teacher. I am sick. Oh, you're sick. Imagínese, si así lo hizo bien. Very good. Good job. Good job. Espero que se mejore. Vamos con la siguiente o el siguiente participante. Vamos a escuchar un guy esta vez. Mario. Hello. Hi. Hi, ayúdeme acá. Hey. I'm. O. U. E. I. A. O. U. A. I. E. Bien, very good, good job, Mario, very good, excellent. Andamos con las personas que se ven más emocionadas de estar este día en clase, a las que se le ve esa cara así como de gracias por la oportunidad de estar aquí, right? Vamos a ver estas caritas.
Voy a ir pasando para ver estas caritas así súper happy soy. Nervioso, pero una persona. Oh my God. Ok, Beatriz. Porque la veo bien happy. Ok, teacher. I. Oh, ¿cómo? A. Es que no le veo bien el cursor. I. Espérame, voy a poner el mejor cursor que tengo aquí para que vea usted así con resalto. Vale, ahí está. ¿Y? No, ahí está, mire. A, I, O, U, I, E, O, A, U, I, E. Very good, good job, good job, very good, good job. Vamos ahora con Judy, porque la veo así como pensativa. Ok, teacher. Hey. I. Hola. El cursor, no sé, no veo que se mueva. ¿Aquí? Oh. Espérenme, vamos a poner otro. Sí, vamos a poner otro. Como que se traba. ¿Y este? Ey. ¿Y? Ay, perdón, ay. Ajá. Ay, y. ¿Y? ¿You? Oh. A, E, A, I. Excelente. Bien, 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 bien. Ok, you guys. Vamos a dejar ahí esa práctica. Pero quiero que practiquen muy bien las vowels. Porque las vowels suelen ser muy, 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 pero muy confusas. ¿Ok? Y porque nosotros estamos acostumbrados a que se llaman de una manera en español. Entonces, en inglés como que choca un poquito, ¿verdad? Voy a comprar un aro de luz, guys, y lo voy a poner por aquí, mira, así. Porque siento que me veo bien oscura, right? I don't know. Bueno, anyways, para que me cuente, teacher, cómprelo y enséñame inglés. Ok, so, guys, vamos ahorita con esta práctica que les traigo acá. Vamos a tener una pequeña conversación acá, miren. Esta conversación. Conversation, role play. ¿Ok? Esta conversación vamos a tenerlas con nuestros compañeros y compañeras y vamos a ir así. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Hi, what's your name? My name is, en mi caso, Diana, pero usted puede ser Mario, Hazel, Beatriz, Ana, whatever. Hi, my name is Diana. What's your name? Está trabajando con su compañero o compañera. My name is... El nombre de otra persona, ¿verdad? I'm sorry. Como que no le entendió cuál nombre. How do you spell? Spell. Esa es otra clave de pronunciación que les voy a dar. Cuando hay palabras que inician con la letra S. ¿Ok? Pongan atención ahí. No mencionamos la E al inicio. Por ejemplo, pero con palabras que va S y consonante. Explico. Vamos, solo le voy a mostrar para que vean a qué me estoy refiriendo. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Vale. ¿Alguien que me lea cómo se dice esta palabra? School. Uh-huh. ¿Esta cómo se dice? Stay. ¿Y esta cómo se dice? Trip. ¿Y esta de nuevo? School. Vaya, 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 vaya. Thank you, gracias por decirme. Ahora quiero que se fijen en que ustedes lo dicen de esta manera. Y ya lo dijeron, no lo voy a mentir yo.
school, stay, street. Como que aquí existiera una E. School, stay, street. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro que habla español no entiende. Hay una S sola y hay una consonante. Tiene que haber una vocal antes porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido, dice el cerebro. Voy a poner una E ahí. School, stay, street. No. La forma correcta de decirlo es solo pronunciando el sonido de la S y el resto de la palabra. Sonido de la S es S, S. ¿Ok? ¿Cómo lo dice un latino? School. ¿Cómo es la forma correcta? School. School. Solo hace el sonido usted. School. 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 No dice school. ¿Ve? Hay una gran diferencia ahí. School. De hecho, esta palabra tiene ¿cuántas sílabas? Solo es sonido. La sílaba solo es sonido. ¿Cuántas sílabas hay? ¿Dos? Dos. Pensaría. Ajá, porque su cerebro está poniéndola ahí al inicio. Es cool. Pero como en inglés solo es school, solo hay un sonido. ¿Ve? Hasta agregamos un sonido más al agregar eso. Acá, ¿cuántas sílabas hay? Sería una. Una. Stay. Stay. Tres. No, 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 una. No, stay. ¿Qué fue lo que preguntó? Sílabas. Ah. Stay, stay. Y con la siguiente igual. ¿Cuántas sílabas? Una. Una. Street. Street. Ya no van a decir school, stay, street. Van a decir school, stay, street. School, stay, street. Y ustedes me hacen, pero no repiten, no repiten, y así como van a aprender. Oh my God. Bueno, como yo estaba diciendo, esta palabra entonces sería how do you spell, how do you spell your name? It's, voy a deletrear el mío, D-I-A-N-A. Y la persona me dice, is it, para corroborar lo que yo le acabo de decir, D-I-A-N-A. Yes, that's correct. Si está correcto. Si me lo deletreo mal, le digo que no, it's incorrect. Vamos a hacer la práctica con algún. Ayúdeme. Sara y Beth. Me va a ayudar con la conversation. Vaya, usted va a hacer letter, usted va a hacer letter, letter, letter B y yo voy a hacer A, ¿ok? Hi, what's your name? My name is Sarah. What's your name? My name is Diana. My I'm sorry, how do you spell your name? How do you? How do you spell your name? It's D, y se tiene que estar poniendo atención a cómo lo deletreo. It's D I A N A. D I A M A. That's correct. ¿Ok? ¿Vieron lo que van a hacer? Y luego se cambian de cambian ustedes. Ahora Sara, ustedes letter A y yo voy a hacer letter B. Ok. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Sara. I'm sorry, how do you spell your name? Is S A no S A R A.
Is it S-A-R-E? No. It is, y me lo vuelve a deletrear. It is. S-A-R-A. Oh, is S-A-R-A? That's correct. Excellent. ¿Vieron la actividad que van a hacer? ¿Está comprensible? Ok. Tomen turnos. Ahora yo voy a hacer A, ahora usted va a hacer B, y así, así, háganlo así. Y después vuelvan a practicar. Y ya lo practicamos 50 veces, teacher. Ah, ok. ¿Ya saben bien así decirlo? No. Entonces, practíquenlo 100 veces. Ok. Les voy a mandar a los breakout rooms. I'm sorry, Vanessa. ¿Quiere decir algo o me está diciendo que sí me entendió? Ok, que yes. Ok, very good. Vamos entonces aquí. Ah, ¿por qué me tira esto? Yo no quiero ver esto. Ah. A ver, ¿tienen la conversación? ¿No la tienen? Si no, tomen captura ahorita en este momento. Van a quedar en grupos de 2 y solo va a haber un grupo de 3. En ese grupo de 3 toman turno. Ok. Ok, vamos. Teacher, a mí con quién me parece nadie. Judy, a usted tampoco, ¿verdad? Vale, la voy a mover. Vean ahí si les llega invitación ahora.
name is Sonia. What's your name? My name is Sara. I am sorry. What's your, split your name? How do you spell? How do you spell? Así va. Sí, yo creo, es el que me corrigió a mí. How do you spell your name? How do you spell? How do you spell? How do you spell your name? Ahorita se conectó. It is A R A. Is it? Is I? Ahorita sí le entendí. Le dice, lo siento, ¿me puede usted deletrear su nombre? Y usted me dice sí, y ya me lo empieza a deletrear. Okay. No sé si me doy a entender, Eva. Sí, sí, gracias, ya lo entendí ahorita. Sí. Ajá. Ah, este okay. Es el de abajo que tengo que deletrear. Exacto. Otra vez. Hi. What's your name? My name is Eda. What's your name, man? My name is Ana Moraga. Ahí me contesta usted. I'm sorry. Do you? How do you? No. How do you speak your name? How do you speak your name? Dígalo conmigo. I'm sorry. I'm sorry. How do you do? Spell your name. Exacto. Is A N A. Your name. It is. E-F-F-I-N-Y. Is it S-T-E-F-F-A-N-Y? That is correct. Correct. Yo creo que ya no estaban llamando. Porque una vez lo vamos a hacer otra vez. Bye. No. Ya yeah, adentro. Okay. Digamos. Vaya, démosle. Voy a usted. Okay. Hi, what's your name? My name is Stephanie. What's your name? My name is Marina. I'm sorry, how do you spell your name? Spell. 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 It R O B E R T O. That's correct. Okay. Y lo que podemos hacer también es anotar así una vez como es nuestro nombre porque cuando lo deletreamos otra vez, se me olvida cuál es. Por ejemplo, yo anoto Roberto y usted anote Vanessa para cuando le toque repetir. Y si gusta, intentémoslo de nuevo. Ok. Ok. Entonces, ahora yo soy el, ¿cuál? El A. Sí. Bien. Hi, what's your name? My name is Carlos. What's your name? My name is Vanessa. I'm sorry. How do you spell your name? It's why? Ajá, es por eso es que la Y me un poquito, pero sí es cuestión de
de práctica. Uh-huh. Y empezamos de nuevo. Ok. Hi, what's your name? My name is Janet. What is your name? My name is Karen. I'm sorry. I'm to you spell as well. Your name? It's K-A-R-E-N. It's K-A-E-N-N-I-F-E-R. Is it J? Air or R? A. R. Repeat, please. Okay. J E N M I F E R. Is it J E M M I F E R? That is correct. Is it? It's, okay. It, mm-hmm. La otra es, it is. It is. Ah, okay. It is. Uh-huh. It is. That's correct. Ah, ya, ya, ya. Sí, porque esa sí me cuesta. Es la de it. 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 Ahí le vamos a preguntar a la teacher. No sé si está bien la corrección. Uh-huh. ¿El sí, qué? Como it's or it's. It's. Hi. It's. It's, y ahí empieza a deletrearlo como it's D I. It's. Ajá, ya. Yeah. It's. ¿Y en la otra? ¿En cuál otra? It's. Is it. Is it. La, it is. It is. It. Is it. Is it. Is mm-hmm. it. Ah, va, pues sí. Is it. It. Okay. It's it.
Hi. Hi. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Difícil? It was difficult or easy? Difícil. Difícil, ¿verdad? Para mí difícil. Claro, no hay problema. No hay problema que esté difícil. De hecho, de eso se trata. Que primero cueste, así como cuando vamos al gym, se los decía ayer. Y ya después, ¿verdad? Levantar 20 libras, uff, rapidito. Pero al inicio cuesta, como todo, you guys. It's like everything. Miren, a veces en el inglés a mí me pasan cosas, incluso ahora, que a veces cuando me, o sea, que tengo que pensar mucho cómo voy a decir eso porque no lo he repasado o algo. Siento que me duele aquí y aquí los sentidos. Porque el cerebro está trabajando de una manera, you guys, cuando están... Parece mentira, le vuelvo a hablar de los beneficios, yo y mis consejos y mis charlas que nadie me pide. El hablar un segundo idioma, si no me creen a mí, créanle a YouTube, créanle a San Google. Busquen beneficios de aprender un segundo idioma. Los beneficios de aprender un segundo idioma cuando usted está bebé, o sea, aprender, ser bilingüe desde nacimiento, son infinitos beneficios. Pero aprenderlo de adulto también tiene muchísimos beneficios. ¿Sabe usted esta enfermedad del Alzheimer? Usted está luchando contra esa enfermedad al aprender un segundo idioma. Porque su cerebro está reaprendiendo, está trabajando, está como, me están metiendo nueva información, tengo que estar activo, activo, activo. Y se activa, ¿verdad? Judy. Teacher, tengo una pregunta. Claro. Hablando de San Google, estaba hoy por la tarde escuchando las letras del abecedario. Uh-huh. Y escuché que you también se puede decir or, es cierto. ¿O me confundió más? No, you solo se dice you. Fíjese que en el traductor así me aparecía como or. ¿En el traductor? Uh-huh. Ok, ya le voy a decir por qué le aparecía or. Cuando usted usa el Google... San Google traductor es malo. Es engañoso. Yo tenía unas experiencias con mis alumnos. Nunca vayan a publicar un estado en Facebook que han copiado de Google Traductor, porque alguien que sabe inglés se va a quedar. ¿Ah? Ahí le decía or, porque podemos decir en la casa u oficina, ¿ok? En la casa u oficina. Se fijan que nosotros así decimos en español, ¿verdad? En la casa u oficina. ¿Por qué no decimos oficina? Porque se escucha redundante, ¿verdad? En la casa o oficina, no, u oficina. Entonces ese u se lo tradujo como or, haciendo la función del o en español. Por eso se lo tradujo así, por eso le dijo or, pero no, solo se puede decir you. Thank you, teacher. Uh-huh. Miren, una vez me pasó con una estudiante, ya vamos a pasar a la attendance, pero le voy a contar esto rápido. Pobrecita, se me confundió un montón porque usó San Google para una, pues Google es bueno para las pronunciaciones, pero para las traducciones no. Tal vez de una palabra, pero no de palabras en conjunto. Yo les tenía oraciones que ellos dijeran con there is y there are. There is y there are significa hay, de haber en inglés, ya lo van a ver más adelante. Entonces yo les mostré una foto y tenían que hacer una oración basada en la foto. En la foto había un niño con vejigas arriba de él. Vejigas, que son para nosotros, ¿qué son las vejigas? Un globo. Globos, ¿verdad? Globos sobre él. Entonces ahí vamos a la confusión, porque tal vez solo nosotros les decimos así, vejigas. Y la alumna me escribió que habían vejigas arriba del niño, pero literalmente there are bladders above the kid. Yo le entendí, porque entendí que bladders es vejiga, pero vejiga de órgano. Balloons son globos, vejigas globos, balloons. Entonces, cuando ella me escribió esa de bladders, le dije... vejigas, o sea, imagínense qué imagen más sangrienta, un niño y arriba un montón de vejigas, órganos hacia arriba, con sangre y toda la cosa, y ella sí hizo la oración,
Después les dije, no confíen en todo lo que escriben en Google Traductor, porque vejiga se lo tradujo como vejiga, el órgano que usted tiene adentro. ¿Ok? Pero en este caso sería balloons. Se los digo porque hay muchas confusiones así. No confíen en traducciones completas. Palabra por palabra, tal vez. Y depende del contexto. Hay links como uno que se llama Word Reference y el otro se llama Lingua, creo que es Lingua. Ahí usted busca la palabra y se las muestra en contextos. ¿En qué contextos la ha traducido otra gente? Entonces le dice si de verdad significa lo que usted está diciendo o significa algo diferente. Se lo voy a poner acá esas para que las tengan. Una se llama Word Reference y la otra creo, no estoy segura, creo que se llama Lingua. Ahí hago mis traducciones yo. Les voy a mostrar rapidito. Quiero con asistencia. Déjenme ver. Voy a mostrarles a ver si podemos verlo. Vale, miren, aquí, vejiga, pongamos eso que vimos. Vale, miren, aquí está, vejiga. Anatomía, órgano. ¿Ven? Como si ya les traduce y les dice qué es. Bladder. Tenía una vejiga llena y necesitaba encontrar un baño con urgencia. Ah, ¿cómo se dice eso en inglés? His bladder was full and he needed to find a bathroom urgently. Okay, ¿ven? ¿Cómo lo traduce? Ve que eso no se dice así en inglés. Ah, entonces no se dice así. Está mal escrito. ¿Y cómo diría entonces globo? Vamos a ver. Globo es un objeto de goma hinchable. En inglés, balloon. ¿Ven? El niño se asustó cuando se le explotó el globo. The child got fright when the balloon burst. ¿Se fijan cómo es mejor? Les dice hasta qué significa y en qué ejemplo se ha utilizado. ¿Ven? Entonces, it's different. No es como ir a traducir a Google todo, y luego publicar un estado que no tiene sentido. Nah, don't do that. No hagan eso. Ya he estado ahí. Ok, vamos a continuar con la attendance. So recuerden, cámaras encendidas, micrófonos encendidos cuando vayan a decir I'm here, ok. So, déjenme encontrar la attendance rapidito. Aquí está. Ana Gladys Moraga de Cruz. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. ¿No está Hazel ya? I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. ¿Ahora sí lo dije bien? ¿Chamul? Sí. Ok, bien. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Lilian como que no se conecta, ¿verdad? Bueno, Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok, thank you, you guys. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la otra que dijo que usaba para traducir? Lingua.
Busquen ahí lengua, a ver si les aparece. Permítame. Bye. Vamos entonces a una actividad que yo voy a decir una letra en inglés y ustedes la van a mandar aquí al chat, ¿ok? El chat dice enviar a todos. No le van a dar enviar a todos. Le van a dar enviar solo a inglés corporativo. Ahí donde dice inglés corporativo, seleccionen que solo diga inglés corporativo. ¿Ok? En el chat. Yo voy a decir una letra y ustedes la van a escribir en el chat. Por ejemplo, yo digo sí y ustedes dicen... ¿Ok? Yo digo, ahora escríbanme la letra I. ¿Ok? Y van a ir haciendo esto. Pero solo para mí, porque así a sus compañeros no les llega el mensaje. Así Vanessa me acaba de enviar uno privado a mí, mensaje directo, así, envíenlo. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la actividad. M. Bien. Si usted escribió bien, pero no me lo enviaron todos. ¿Cómo le puedo enviar un mensaje directo? Ahí donde está el chat, dice todos. Seleccione ahí y le escoge solo inglés corporativo. Gracias. Así, teacher. Sí, así, Jennifer. Si usted envió esta letra, es correcto. Porque la otra es con los dientes así. Vamos con la siguiente letra. I. Teacher. Una pregunta. Dígame, Roberto. Ahí donde dice participantes o... En chat. En el chat. Chat. Están los tres puntitos. Siguiente letra, I. Alguien se equivocó. Ah, ok. La letra anterior, miren, se la voy a poner. La letra que dije antes era esta, I. Esta es I. Y la letra que dije después es esta, I. ¿Ok? Uy, se lo mandé a Stephanie nada más, me parece aquí. No. La primera era I, era así. Y la última era I, era así. Ay, ahora es que cuando me mandan el último mensaje, se lo manda la persona que manda el último. Así, I, I es así. Diga. Ahora, A. Bien, bien, bien. Vamos con la siguiente letra, Z. ¡Ja! Pensaría que no se iban a confundir, pero se confundieron algunos. La letra es... Teacher. Diga. Ahí dice este chat. Sí. Luego me tira word difference. Word reference. Ups, eso fue ya ratos. Ajá. No, pero ahí tiene que enviar, ahí puede escribir, ahí tiene que darle a escribir. Ahí le tiene que dar enviar un mensaje. Todos pueden enviar a todos. Ah, pues elija usted todos, donde dice todos, y escoja donde dice inglés corporativo. Okay. Vamos, siguiente letra. P. Ok, si usted escribió esta letra, es correcto.
Ahora voy a dictarles una palabra. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Listas? ¿Ok? No la envíen hasta que la palabra esté completa. Voy con la palabra. C-A-R. Repito. C-A-R. Envíenla. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Me hacen falta más respuestas. Sí. ¿A dónde están mandando? Aquí en el chat, aquí en el chat. Aquí dice el chat, enviar a todos. Ahí mire, enviar, solo le va a dar enviar inglés corporativo. Si usted envió esta palabra, es correcto. C-A-R. Siguiente palabra, vamos. Similar la palabra. C-A-T. C-A-T. Envíenla. Bien, 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 bien. Puede repetir la primera. Sí. C-A-T. Envíe solo a mí, Gladys. Ana Gladys, póngale ahí, enviar solo inglés corporativo. Ok. Si usted envió esta palabra, es correcto. Ya lo están celebrando. Bien, bien, bien. Ahora vamos con una un poco más larga. H. O. ¿Podría repetir otra vez desde el principio? Después, después. Voy a repetirla ahorita, voy a terminarla y después repito desde el inicio. Me quedé. El siguiente es U. S. I. Repito. H. O. U. S. I. Envíen. Qué interesante. H. ¿Qué? Hay problema, no hay problema, no hay problema. Estamos aprendiendo. Si usted se equivoca en sus palabras, por eso me lo envía solo a mí. Solo yo veo su error. Los demás no. Vaya, vamos. Si usted envió esta palabra. Vamos a ver. Es correcto. Siguiente, voy. Vamos a hacerla un poquito. Yes. Vamos a decir eso. Bien. L. A. P. T. O. P. Repito, ya me las enviaron y están correctas, pero es L A P T O P. Bien, oh my God, miren, esto, yo pensé que se iban a equivocar aquí, pero yes, you did good, very good. Muy bien. Si enviaron esta palabra, creo que ahora nadie me lo envió mal. Si enviaron esta palabra, it's correct. Bien, bien ahí. Ah, les veo bien felices cuando sí lo hacen. Vamos con la siguiente y la última. Esta es la última, así que es un challenge. A. P. P. L. I. Repito. A. P. P. L. I.
¿En Viena? Bien, bien, no hay errores. Llevamos bien. Bueno, no hay problema. Vamos a practicar. Ok. Si usted escribió esta palabra, listos para una última revelación. Uy, nos envió. Más suspense todavía. It's correct. Y en sus caras, ustedes solitos se delatan. Quien está como, sí. Y de repente que alguien que está como, ah, no. Right. Recuerden que esto es para practicar. Vamos a ir practicando así un poquito más. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Vamos a hacer lo mismo con ustedes en los breakout rooms con sus compañeros, ¿ok? Y pueden usar palabras de vocabulario que hemos visto o palabras fáciles que ustedes conozcan del inglés, ¿ok? ¿Entienden lo que vamos a hacer? Yes, la misma actividad. Yes, tomen turnos. De repente una compañera es la que dice la palabra y los demás escriben. Y la compañera dice, esta era mi palabra. Y todos, ay, sí, sí, no. Después otro compañero, otra compañera lo dice. Y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a hacer los grupos de un poquito más de personas. Dígame, Jennifer. Teacher, ¿la vamos a usar en inglés o en español? No, English, English. Ponga house, car, hen. Ay, cosas que sepan, fáciles. Ok, gracias. Let's go.
EA. EA. No, no. No, vaya, lo voy a repetir. Ay, me confundí. Está bien confundido. Sí, que está confuso. Él también. Ok. Entonces, ajá. P. P. I. U. I. Menciono I. I. Uh-huh. R. R, sí. T. I. A. A. Así, entonces. ¿Sí? Sí, correcto. That's correct. Ah, ok. Hoy le deletreo una yo. ¿Y qué significa esa palabra? No, ¿sí? No, la T, o sea, la T. La T. Ah, es que, bueno, ya nos confundimos todos. Le voy a mencionar una yo. Ok. Compañero, ¿cómo era entonces esa palabra? Escríbete. Puerta era, puerta. Puerta. Ah, entonces tenía que ver. En español, acuérdense, sí. En inglés. Door. Ay, en inglés. Por eso no la entendíamos. Yo también. Vaya, sería C, O, W, E. No. Ay, Dios mío. S-H-D. No, H-E-D. Escríbala usted. Ajá, ¿y qué? ¿Y qué significa? Ajá. Establo. ¿Qué significa? Establo. Que, o sea, un establo de una granja. Ah, donde se mantienen, donde están las vacas. Vaya. Donde están las vacas. Otra que sea más fácil. Ah, yo. B. Espérenme. Tranquilas. ¿Quién está dictando? Marta, creo que está gritando. Vamos a ver, Marta. Otra vez. B. E. R. R. Y. Guay. Ajá. Esas son las palabras que iba a decir. Book, entonces. Sí. Yes. Ah, pero entonces faltó la C o yo no la escuché. Es que no, yo no las escuché, sinceramente. Yo escuché la primera es P. De ahí escuché I. De ahí R. Después A. No, yo, no. Vaya, lo que yo escuché solo fue la B. O. Uh-huh. Y escuché A. K. Es book. B, W, K. Ok. ¿A quién le toca? Carmen ya dijo. Hola. Carmen, ¿qué dijiste? Puede ser cualquiera. Sí. Sí, cualquier palabra. S-H. Hoy voy yo. Sí. L A S S R O O N Classroom. Correct. Hoy voy yo. Sí. P.
y si la práctica de deletrear corresponde, ¿a quién le corresponde decir la siguiente palabra? Perdón. Hello, ya volvimos a la sala. No se preocupe, está bien. Ok. ¿Estuvo más difícil esto que la actividad de deletrear nuestro nombre? Yes or no? Yes. Yes, ¿verdad? Vi, yes. Yo fui yes. a esos breakout rooms and I saw the struggle. Yes. Vi cómo estábamos ahí como... Y para empezar, adivinando qué querían decir nuestros compañeros. ¿Qué? ¿Qué quería decir con eso? ¿De cuál palabra era que está dictando? What is it that you're saying, right? Like, it was difficult. I know it was difficult, but that's okay. Recuerden, la práctica hace al maestro, y como se dice en inglés, practice makes perfect. Así que van a llegar a la perfección mediante la práctica. Ahorita teacher, el cerebro está como analizando las letras. Dígame, Ana Gladys. Ya que dice esto, la verdad, yo tengo una opinión. Uh-huh. Como nos escuchamos, ¿verdad? Diferentes pronunciaciones. Eso es bueno porque no todas tenemos la misma pronunciación y eso lo vamos a encontrar en el día a día. Yeah. Entonces, que nuestro oído, ¿verdad? Como que se va a ir como para que vayamos practicando, ¿verdad? Y escuchando diferentes sonidos o diferentes, ¿cómo le dicen? Pronunciaciones. Ya. Yeah. Eso ayuda mucho para que nosotros nos podamos soltar también o poder entender, quiso decir esto, quiso decir esto, ¿verdad? Y eso, bueno, la verdad, me ha gustado esto de la práctica. Excellent, very good. Me alegra que le haya gustado, Ana Gladys, y es cierto, mire, iban a encontrar muchas pronunciaciones, no solo entre los mismos latinos nos entendemos. A mí me pasó una vez que en Estados Unidos pedí un Uber y el señor me hablaba bien raro. Me decía, hola, hola, hola. Y yo no lo entendí. Decía, saber dónde este señor, a saber de qué país es. Y hablé el inglés bien raro. Y yo que mi inglés es mi segundo idioma. Y él, bla, 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 bla. Y de la nada me dice el señor, habla español. Y yo, ya rato hubiéramos arreglado esto. Sí, hablo español, le digo. ¿Dónde está? Aquí afuera, le digo yo. Ya le mencioné el lugar donde estaba. Ay, yo estoy en el parqueo, ya paso por usted. Y al rato me dice, mire, ¿y usted es salvadoreña? Y yo, sí. Ah, es que se les nota cuando son salvadoreños. Y yo, claro. ¿Y usted es cubano? Le dije yo. Sí, me dice que se les nota cuando son cubanos. Le dije, tenía su acento cubano y yo mi acento salvadoreño. La gente dice, no, en El Salvador tenemos un acento neutro. Pero porque usted ha escuchado ese acento toda la vida. Porque usted toda la vida ha escuchado ese acento. Pero cuando usted habla con alguien de México, Guatemala, Estados Unidos, de cualquier lugar, y le escucha hablar, así notan que somos salvadoreños. Así. ¿Usted cree que solo en San Miguel hablan con la J? That's a lie. Es más fuerte. Sí, es más fuerte. Y de hecho, no sé por qué deberíamos de hablarnos de eso, si eso es algo cultural, de que deberíamos estar orgullosos de nuestras raíces, pero no, ¿verdad? No me voy a meter en temas polémicos, pero sí deberíamos estar orgullosos de nuestras raíces. Anyways, sí hay un acento. Y aunque en San Miguel se pronuncia la J, en el resto del país la omiten. O solamente no hacen el sonido. O sea, es como, ¡boom! La S como que la omitimos mucho al hablar. Mucho, mucho, mucho. O la mencionamos suavecito. San Miguel puede ser, pero ellos no dicen San Miguel, ellos dicen San Miguel. San Miguel dicen ellos, San Miguel. Ellos dicen San Miguel, así tal cual. Es en palabras, en conversaciones largas donde la J, la S ellos la ponen como J. También en Usulután es muy común eso. Pero en el resto del país también. También, y es que me corto un dedo si me dicen que no y tienen pruebas. He hablado con mis estudiantes y les pregunto, ¿y usted de dónde es? Porque les escucho eso. Ah, no, de Chalate, de San Salvador, de no sé qué, de no sé cuánto. Y les escucho eso. It's the same. Solo que es un poco menos pronunciado, pero está ahí. Entonces, cuando uno va a otro país, así, mire, así nos conocemos los salvadoreños. Así, quickly. So, así que el señor me dijo, ¿y usted es de Salvador? Y yo, sí. Enojadas las mujeres, ¿verdad? Me dijo, ¿con quién se juntó? Yo no sé, I don't know, pero bien ricos hacen las pupusas y los tamales, ¿verdad? Y yo, no puedo, pero seguramente sí, le dije.
Bien, guys, después de ese tema que nadie me pidió que les compartiera y que están haciendo cara de teacher, por favor, ya, enséñame, deje de contar cosas que saber qué, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. El siguiente tema es de los possessives. ¿Se acuerdan que hablábamos de los possessives? Que íbamos a hablar de my, your, his, her, como my car, my students, your class, your computer, your phone, her glasses, her nose, y cosas así. Vamos a ver cuál le corresponde a cada pronombre. Vamos a pasar a ese tema acá. Aquí está. How to use possessive adjectives and nouns. El adjetivo que le corresponde a I, por ser yo, es my. You, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Repito, I, my, you, your, he, his, she, her, her, it, its, we, our, they, their. Voy a hacer oraciones así en la mente. My house, your classroom, his eyes, her nose, its. Puede ser de cosa o animal. Entonces, volvamos de una cosa. De la casa, su techo. It's roof. It's roof. Roof, roof, roof. Pero así suave la R. Roof es techo. Roof. It's roof. Our class. Esta clase, nuestra clase. Our class. Their car. Their car. Ok. Estos son los adjetivos posesivos para cada pronombre. Cuando me voy a referir a cada cosa. Aquí en español este sería mi, tú o sus, también de varias personas, como su casa, la casa de ellos, su casa de ellos, su casa o su casa de él, singular también. His, de él. Her, de ella. It's, de cosa o animal, su. Todo este es su. En español es así. Our, nuestro, their, de ellos, ¿verdad? El carro de ellos. Pero su carro también puede ser su carro de ellos, you guys, ¿verdad? Ah, y vinieron Pedro y María y trajeron su nuevo carro, su. Es el mismo, en español eso es muy fácil, su. En inglés cambia todo. Vaya, ahora les voy a explicar este que es un poco más complicado, entre comillas. Pero se los voy a decir aquí. Pónganme atención, pues, porque si no, no me van a entender. Cuando hay una posesión, un objeto, una propiedad o algo que es posesión de alguien y tenemos el nombre de esa persona, queremos decir la casa de Pablo, ¿ok? No estamos diciendo su casa, porque no sabemos de quién. Estamos hablando que es de Pablo. La casa de Pablo. Entonces, utilizamos Pablo, ¿ok? El nombre de Pablo, y a él le agregamos la S, ¿ok? Vamos a poner un video para animarlos ahí, que bailemos, porque todos tienen una cara de... ¿Qué, teacher? Que ya va a terminar la clase, teacher.
Vaya. ¿Cómo agregar una S? Ya le voy a explicar eso. En lugar de decir the house of Pablo, la casa de Pablo, the house of Pablo, decimos Pablo's house. ¿Ok? Y la S le da la propiedad. Voy a explicarles. Ustedes han visto el famoso restaurante de comida rápida de hamburguesas que se llama Wendy's. ¿Por qué se llama Wendy's con apóstrofe? Porque es Wendy's Restaurant, el restaurante de Wendy. Así se llama. Lamento quitarles el Wendy's, es el restaurante de Wendy. ¿A dónde vas? A la Wendy's. Ah, el restaurante de la Wendy, ahí voy. That's what you're saying. That's what you're saying. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo acá. Algunas personas les sorprendió y a otras personas fue como, ay, así ya sabía, teacher. Mi computadora, la computadora de la teacher, sería the teacher's, ay, my God, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja escribir? The teacher, como a quién le pertenece, es a mí, aquí voy a agregar el apóstrofe con la S. The teacher's computer. ¿A quién le pertenece la computadora? A mí. ¿Y qué da la propiedad? La S. ¿Ok? Vamos a hablar de... A ver, 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 a ver. Interesante. Vaya. Mario tiene una ventana atrás en su casa. Vamos a poner Mario's Windows. ¿Ok? Significa la ventana de Mario. Mario's window. ¿Ok? Vamos a hablar de otro. Esas cámaras apagadas, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar, supongamos, de algo de alguien más. Vamos a hacer el ejemplo con Marina. Marina. Ay, ¿por qué me quita esto? Marina's hair. El pelo de Marina. Amarrado, teacher. Marina's hair, ¿verdad? Yes. Judy, dígame su pregunta. Teacher, entonces, ahí donde dice Mario's window, no, ya no utilizaremos el da. Pueden utilizarlo. La ventana de Mario, de Mario's window, yes. Pero Mario's window también es correcto. Así como Wendy's restaurant. Entonces, basta. Entonces, ahí dice la ventana de Mario, aunque no lleve da. Correcto. Correcto. Ok. Uh-huh. Ahora, hay una forma, por eso es que Wendy's solo se llama Wendy's. Porque cuando hay algo ya se sabe que es el restaurante o es la casa a lo que nos estamos refiriendo, solo decimos el nombre de la persona con el apóstrofe S. En lugar, digamos que usted va para la casa de su amiga Hazel, así como tenemos aquí nuestra compañera Hazel. Usted va para la casa de ella y le dice, where are you going? Oh, y usted va a decir, I'm going to Hazel's. Ya se entiende que va para la casa de ella. ¿Ok? A la casa de Hazel. Y así lo abrevian ellos. Hazel. Pero si usted quiere ser específico que va para la casa de Hazel, porque podría ir para el negocio de Hazel, para la escuela de Hazel o para algo de Hazel. Entonces ahí sí puede decir, I'm going to Hazel's house. ¿Verdad? Going to Hazel's house. Esa S se agrega sobre el nombre de a quien le pertenece la propiedad que voy a decir, aunque no le pertenezca, ¿verdad? Puede ser que sean de los papás, pero uno dice la casa de mi amiga, ¿verdad? That's okay. Pero se agrega sobre la pertenencia y ya se dice, en lugar de estar diciendo the house of Hazel, the window of Mario, ¿verdad? No, así no. Mario's window, Hazel's house, Karen's glasses, Marina's hair, Marta's chair, ¿ok? You say that. Decimos eso, el apóstrofe con el nombre de la persona. ¿Queda claro o necesito una clarificación? Necesito aclarar algo. ¿Tienen cara de quiero preguntar algo, pero qué pena? Ojalá pregunte a alguien más, porque yo no. ¿Aplica
en cosas, lugares y todo tipo de posesión. Todo tipo de posesión, su hijo. Si tiene posesión mío, right? Puedo decir Vanessa son. El hijo de Vanessa, Vanessa son. Okay. Puedo decir sobre mis mascotas, the teacher's cat. El gato de la teacher. En realidad son cinco. The teacher's cat. Podemos decir de qué más? My tea, the teacher's tea. ¿No se ve? Ahora sí se ve. Magia, miren. Uf. Anyways, whatever. Sí lo pueden aplicar en cualquier cosa y se aplica sobre el nombre de la persona. Ahora, también se puede aplicar sobre cosas. Por ejemplo, department store, la tienda de departamentos, podríamos decir así. The chop store, también podemos agregarlo para decir el costo, esto de esto, el esto de esto, básicamente. Ahí se agrega la S. Pero más que todo, que les preocupe a ustedes sobre personas, ¿ok? Eso es lo que importa. Por ejemplo, what is the teacher's name? Teacher's name, estoy preguntando el qué de la teacher. El nombre. Porque si no, la pregunta sería, what is the name of the teacher? Y no se escucha bien. What is the teacher's name? ¿Y cuál es the teacher's name? Diana. Ok. Diana Sayas. Exacto, y Diana se va a acordar. Bien, vamos a hacer esto. Quiero que contesten esto y lo vamos a contestar en breakout rooms porque obviamente le tienen que preguntar a un classmate estas cosas. Ok. What is your teacher's name? My teacher's name is Diana. What is your name? Le preguntan a su compañero. What is your classmate's name? Y escriben aquí el nombre de su compañero. Classmate's occupation, de lo que trabaja su classmate, y su classmate's last name, y lo escriben ahí. O en el cuaderno, ¿verdad? Si no tienen esto impreso. ¿Ok? Tomen captura. Solo van a ir a preguntar esto. You ready? Yes. Okay. Yes. Vamos a volver a crear los breakout rooms. Let's go.
Ahora sería la ocupación de a classmate occupation. Ajá. De cada uno de nosotros. La ocupación de, ajá. Le ponemos de cada uno. La ocupación. Ya lo vamos a sacar. Sí. No, nadie lo va a sacar. Es que yo ando supervisando. Ah. Okay. Y ahí las ocupaciones de ustedes, empleado. No, porque cada quien trabaja en diferente área. Por lo menos, digamos, ¿en qué trabaja más? ¿Qué será que vienen bien rapidito? ¿Por qué? No confundimos todas, teacher. ¿Respondieron todas? No respondimos ninguna. ¿Ninguna? Oh, bueno, pero ahorita sí ya. Supuestamente no llamaron. ¿Pero ahorita? Sí, ahí, o sea, vamos a hacer un mensaje. Ah, no. Ahorita sí les llamé porque la attendance. No, yo les digo que vienen bien rápido porque como que ya saben que es la hora. Okay, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Here. Okay. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Edda Marrene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Miri. ¿Qué no? Marina Elizabeth Reyes.
I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Yvette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de La Paz Zelaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. ¿Ya no está Judy? I'm here. Okay. Recordemos, guys, que la asistencia es por I'm minutos here, teacher. Y no solo por decir I'm here. Por ejemplo, aquí tengo, miren. El día de ayer, Sara y Beth estuvo 98 minutos. Sonia y Annette estuvo 120. Lilian estuvo 0. Carmen Elena estuvo 55. Ana Gladys estuvo 120. Y así sucesivamente los demás 120, ¿ok? La asistencia es de 120 minutos. Bien, ahora me voy a quedar con Karen, si no mal recuerdo. Karen, corríjame. Yeah. Karen Estela, ¿verdad? Y los demás, see you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Entonces, teacher, si nos conectamos un poquito tarde, me quita los primeros minutos, ¿verdad? Ajá. Y eso me va a quitar lo del 80% y después me va a tocar pagar. No. Le quita asistencia si no está todo el tiempo. Por ejemplo, si no llega, me dice, se conectaba todos los días, pero a las 9, solo va a llegar al 50% de asistencia. Sí, es que ayer como a las 8:20 creo que me conecté bien tarde. Entonces, hay que intentar conectarse siempre. A tiempo, ¿verdad? Sí. Okay. Bien. Very good. Yes. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Hoy me ha costado, Karen. Mire, teacher, hoy sí me perdí en ese tema. Ajá. ¿En qué parte? Es que en el ejemplo, ese último ejemplo que nos puso de las... ¿Te lo puedes decir? ¿Cómo responder? ¿Cómo responder? O ajá. Sea... En, digamos, en el ejemplo que nos puso en el último. En el ejercicio. What is my teacher's name? Ajá, entonces teníamos la duda de contestar Diana's name o solamente... O sea, ¿cómo contestar esa... Bah. Ahorita vamos a contestarlo juntos. Entonces entramos en ese dilema y no pudimos hacer ninguno. Vamos a hacer así. Your teacher's name. My teacher's name. El nombre de mi profesora, como diríamos en español. My teacher's name is Diana. Sería algo así. Ajá. Y solo poner Dianas no es nada, ¿verdad? Dianas no. Solo poner Dianas es como que me estuviera dando una propiedad a mí. Ajá. El qué de la teacher. Dianas qué. ¿Okay? Ok. O pueden solo poner it's Diana. Como es Diana. Pueden poner así como it's. Espérenme. It's Diana. Ajá. Así. It's Diana. O my teacher's name, siguiendo la misma estructura de arriba, my teacher's name is Diana. Ahora, yo le pregunto, de los classmates con que usted estaba trabajando, what is your classmate's name? ¿Cómo me podría contestar usted? De los con los que estaba trabajando. My classmate name is, ay, no me acuerdo, voy a decir otros nombres, Eda. Bien. ¿Se acuerda de algún trabajo de algún classmate? What is a classmate's occupation? Ahí sería
the classmate occupation is? My classmate's occupation. Mm-hmm. Is asistente. Secretary, pongamos. Okay. Ajá. ¿Y se acuerda de algún apellido de un classmate? No, inventemos. Pongamos. My classmate. No. Sí, ¿verdad? My classmate, last name. No. Last name, Puente. Is, recuerda el is. El isa ya no aplicaría ahí. Is a, no, porque a es como uno, uno. My classmate's last name is Fuentes. Entonces sería el apellido de mi compañero de clase es Fuentes. Entonces aquí da, esto da la propiedad. Por eso tendría que haber contestado así. Sí, no les di los ejemplos de respuesta, pero sí así tendría que ser. ¿Alguna otra? ¿Queda claro esto? Sí. ¿Alguna otra pregunta con la que le pueda ayudar, Karen? No, era más que todo de la plataforma de los videos, pero ya lo dijo al principio. Porque sí, que estaban esas como opciones de preguntas en dos videos, pero pensé que no se iban a... Ah, las preguntas, sí, son discusiones. Ahí solo tienen que escribir ejemplos, como los que yo les doy. Lo mismo tienen que hacer, es una discusión, es un foro eso. Como digamos que estuviéramos en Facebook. Okay. Eso es. ¿Ninguna otra pregunta? Ninguna. ¿No? Ok, no. So have a good time. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.